domingo de tianguis en Tlacolula de Matamoros, o día de plaza, como le dicen. Y Javi y yo venimos a darnos la vuelta porque es la feria, ¿verdad? Es correcto, la feria del mezcal y de la nieve. Y venimos a Tlacolula para disfrutar de un día increíble. Acompáñenme. Así es, y aparte, pues nos vamos, nosotros venimos muy ad hoc. Bueno, vengo muy ad hoc con una blusa de aquí. Y vamos a comernos un taco de barbacoa, que yo me la vengo saboreando. La barbacoa te acuerdas, es la mejor. Ay, sí. Mira, mira qué bonito que aquí está. Sabrosura, el chicharrón, chorizo, la carne. Y como saben ustedes, siempre venimos en familia. Ustedes no se dan cuenta, pero detrás de cámaras viene mi esposo, mi hijo, un amigo, mi hola. Hermano. Yo jalo con toda la banda. Norteña, los carros del año. Banda norteña, los carros. Una de las tradiciones de venir a Tlacolula es comer, obviamente, barbacoa, porque aquí es la mera, mera mata de la barbacoa. Y este es el pasillo de la barbacoa. Es correcto, es correcto. Aparte, ¿sabes qué? O sea, yo vine a Oaxaca, me encantó esta parte porque aquí está la barbacoa deliciosa, buenísima. Tú vas caminando y te dan la prueba, prueba la barbacoa. Sí, cómo no, que la pruebes. Entonces, pues nosotros nos vamos a sacrificar por ustedes. Y una señora bien linda me acaba de regalar un chapulín y dice, mira, muchacha, ten este chapulín para que vean que estás en Oaxaca. Pues obvio, si somos oaxaqueños nos ven cara de turista. Cómetelo, pero no. Cómetelo, cómetelo. Sí, cómo no. Es pura proteína. Aquí está la señora vendiendo chapulines, güey. Aquí está la señora vendiendo chapulines. Cuando gusten venir a Tlacolula, la encuentran exactamente abajo donde están estos letreros. Ya vienen. ¿Ah? Y vámonos, vámonos, porque la barco ya tengo hambre. ¡Gracias!
es la feria del mezcal y la nieve en Tlacolula de Matamoros. Gran variedad de nieves para todos los gustos y varios productores de mezcal que no solo ofrecían mezcales de diferentes tipos de agave, sino también cremas, variedades frutales y cócteles que eran explosiones de sabor en cada puesto. Bonito y le da color a todas las calles de Jalatlaco. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, gracias. Aquí ya sabes, degustando. Mezcal. ¿No? Y nos encontramos donde en los mejores eventos. Exacto. Vean, vean su collar. Está padrísimo. ¿Y alambique? Sí, que lo sigan en sus redes sociales para que vean todos los murales tan chingones que hace. ¿Cómo? Un gusto. Sí, saludos, vénganse para Tlacolula. Como debe ser. Ya, ya estamos armando algo. Sí. Para hacer una transmisión con Javi. Porque vamos a ir a las mesitas al negocio de Javi a hacer un mural. Ahí vamos a hacer un mural en vivo. Hasta le vamos a ayudar. Nos vamos a manchar las manos para hacer arte con él. Y aquí estamos con mi amigo Julio, que él es originario de Tlacolula y es locutor, locutor de radio. Cuando gustan, ¿cómo te encuentras? En Facebook, como soy el Yuspot, o Yuspot nada más, en todas las redes sociales: Instagram, TikTok, ahí está, soy. Y mi esposo, que también él es el que se sacrifica a tomarse todos los mezcales. Es el esposo, él es el esposo a toda madre. Próximamente voy a tener mi canal de YouTube. Eso, Twitter, TikTok, cuento chistes buenísimos. Bueno, vamos a seguir disfrutando de Tlacolula. ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! Vengo 5 o 6 veces al año y siempre con cosas nuevas, cosas ricas, cosas bonitas y enamorado de Oaxaca. Sí, ya se va a venir a vivir casi, oye, porque siempre anda aquí en Oaxaca. Oye, pues qué gusto, y pues ahorita que disfrutes todos los mezcales, ¿ya probaste tu mezcal? Apenas llegué, apenas. Vamos empezando. Eso, vamos empezando. Barbacoa, ¿eh? Eso sí, ya la probé. Y el pan de Tlacolula, ¿verdad? Recomendado. Sí, sí. Pues qué gusto tenerte aquí, Cheche, y pues seguimos disfrutando de Oaxaca y a ver dónde más nos encontramos. ¡Órale, Cheche, saludos!
te recomiendo que cualquier día vayas a conocer Tlacolula de Matamoros, que seguramente te enamorará.